Está mi reina, ¿cómo se encuentra la reina de casa? Espero muy, pero muy, pero muy requete bien. Qué bueno que nos está acompañando en este su programa Dentro de ti, aquí en Guadalajara, a través del 1040 de amplitud modulada Radio Mujer, más atlancia en 104.3 de FM, y en Austin, Texas, a través del 95.1 de FM. Estamos aquí, a ver, aquí estamos. Ya está Phoebe saludándola, mi reina. Aquí está saludándola en el programa, porque acaba de llegar nuestra invitada. Estamos hablando de mascotas y nos acompaña la directora de adopciones peludas Guadalajara, que es Claudia Rocío García. Así es, buenos días. Muchas gracias. Tardes, cla no. tardes ya. Muchas gracias Claudia. Este, no. hoy vamos, estamos haciendo esta semana cultura canina y eh, viendo la importancia de, eh, bueno, en qué nos ayuda, en qué nos beneficia eh, las mascotas, pero también cómo nosotros podemos darles una calidad de vida a nuestras mascotas. Y hoy no quería que pasaran dos aspectos importantes. Vamos a ver si el gobierno nos, nos ayuda, el ayuntamiento, porque pedimos que viniera alguien del ayuntamiento ahorita con estos este, lo, las, las leyes que hay en papel, ¿no? Pero qué tanto se están aplicando, qué tanto sí es cierto, qué tanto no. Y la otra parte en donde nosotros, bueno, yo soy muy de adoptar y de rescate. Phoebe, de hecho, es rescate. Mis dos perros son rescate. Mi tercer perro fue el primero, que no tenía yo conciencia canina, lo compré. Pero las otras dos son rescate. Y sabe que es, es cuestión de, 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 de tener cultura únicamente, Así y ¿no? de conocer. La mayor parte de la gente que compra mascotas, que compra un animalito para casa, desconoce lo que hay detrás sí. de esa compra, cómo llegó ese animalito a estar a la venta. Sí, sí, que es terrible, ¿verdad? Sí, terrible. es una vez que uno conoce ese mercado sí. y lo que, lo que llega uh. a sufrir el animalito es cuando uno abre los ojos hacia la adopción, hacia no ver la vida de una de un miembro más de tu familia como algo que tengas que comprar con dinero así es entonces bueno hoy estamos en esto vamos a tener esta parte si usted está pensando en adoptar bueno vamos a ver cuáles son los los eh, procesos para la adopción uh -huh. y hay algunas adopciones de uh -huh. hecho que son supervisadas también durante algún tiempo así es verdad así es este cuáles son los requisitos qué es lo que se requiere y si usted rescata a un perrito qué es lo que se tiene que hacer ¿no? en el rescate por ejemplo ay qué bonito qué lindo me lo llevo a mi casa este y ya lo más es ponerle las vacunas y desparasitarlo pero eso es por nosotros más que por el animalito es, ¿no? así es por nosotros pero también está la cultura de esterilizar a, a los perritos, yo de confesar que a esta pequeña no está esterilizada porque tiene un problema en sangre. Así es, esteriliza, entonces está difícil. esterilizarla es, es un riesgo para ella, ¿no? Uh -huh. Pero pues no hay niños en casa, o sea, no hay machito en casa, uh -huh. no hay manera de que, de que pueda cruzarse porque no va uh -huh. a salir de casa. este. Pero sí, también esta es otro, otra cultura. ¿no? Así es, no es solamente ponerle una vacuna porque la gente dice, ay, regalan la vacuna de la rabia. Ajá, y esa es la que le tengo que poner. Ya, listo, porque es la que dan gratis. No, ese es, es un problema de salud pública, se pone la de la rabia porque uh -huh. esa es contagiosa al humano. Entonces uh -huh. te, termina siendo un problema uh -huh. de salud humano. Pero el beneficio para el animalito debe de ser más amplio. Claro. Existen vacunas que están complementadas, la quíntuple, la sextuple, dependiendo de la edad del perro. Eh, es tan triste verlos agonizar por una Ay, enfermedad sí, 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 sí. que se evita con la simple vacuna. Sí. sí. Lo caro que representa el tratamiento para curarlo de esas no. enfermedades que tan fácil estaban en una vacuna. No. Uh -huh. Y sobre todo desparasitarlos también. Sí porque también hay que tener eh, limpio nuestro lugar, ¿no? Los parásitos pueden contagiarse también a nosotros, hay que parasitarlos cada seis meses. Y la esterilización, bueno, es allá, gracias a Dios, gracias a las autoridades, gracias a la sociedad que está despertando, ya hay campañas gratuitas por muchas partes. Ya no es tan difícil llevar a esterilizar a una mascota, es una recuperación muy rápida. ¿Y qué representa? Bueno, pues representa precisamente acabar con la sobrepoblación de mascotas no buscadas, no sí, esperadas. Sí. No es, ay, quiero vivir la, la parte maternal de ver a mi perrita tener cachorritos. pero tu que conozcan ellos el amor. Hazme tú el es. favor. Así es. <laughs> Hazme tú el favor. Ellos tienen una, una vida, eh, una manera de ver la sexualidad muy diferente a la del humano. Una hembra. No va a dejarse acercar por el macho para montarla si no es porque está precisamente en la etapa de celo, porque sus hormonas se lo indican como una manera de preservar la especie. Claro. Pero eso sucede en el celo cada seis siete meses. En ese tiempo ella no lo va a permitir. Al esterilizarlo se acaba ese impulso hormonal. Entonces ya no, ya no tienen ese, ese mandato del cerebro, y simplemente a ellas no les hace falta, no lo necesitan, claro. no pasa nada. Entonces no es que lo tengamos que ver, hay que no humanizarlos uh -huh. en ese sentido, uh -huh. este, no tratarlos como los nosotros, pero digo, si nosotros utilizamos métodos anticonceptivos para nosotros mismos porque no podemos tener los hijos que, que Dios nos mande uh -huh. eh, qué egoísta por hacer pensar en la mascota así como de ay pobrecito uh -huh. no va a conocer el no amor no va a conocer el amor <laughs> oye y, y por ejemplo uh -huh. saber también que muchos muchas perritas uh -huh. tienen que hacerle cesárea para que nazcan sus bebés Así es. Ay, no, qué triste. Qué triste. Eh, la moda es irnos hacia perros cada vez más pequeños. Uh -huh. Los criadores eh, utilizan diferentes camadas para ir consiguiendo el más pequeño, el más pequeño, el más pequeño y poder ponerlos más de bolsillo, ¿no? Uh -huh. Con esto han hecho un mucho desorden a, en uh -huh. su nivel fisiológico, lo que les ocasiona uh -huh. problemas de todo tipo, incluyendo el que cada vez para ellos es más difícil tener un parto porque su, su tamaño no lo permite. Entonces, eh, vienen los, los, los cachorritos, si vienen más de tres, ya es complicación. Sí. Y por el tamaño, la mayoría de los perritos talla chica tienen problemas serios para, para el parto, uh -huh. terminan en cesárea con complicaciones uh -huh. muy graves. Uh -huh. Bueno, pues todo esto es algo que nosotros necesitamos conocer. Eh, yo soy una fiel convencida de hacer cultura canina, tanto para los animalitos como para los miembros de la familia, como para la sociedad. Hay reglas que nosotros eh, que somos dueños o tenemos una mascota, uh -huh. debemos de seguir, ¿no? Así como es. por ejemplo, recoger sus heces. Así es. Eso, digo, por Dios, es cuestión de educación, ¿no? Exactamente. <laughs> eh, debemos de estar... Eh, eh, Contribuyendo a sí. la sociedad, si somos dueños de mascotas, debemos ser responsables, así como barremos la calle, así como sacamos la basura de nuestra casa. Así también tenemos que tener la responsabilidad de si sacamos al uh -huh. perrito, que debe ser por cor con correa, porque uh -huh. así lo marca el reglamento. Así es. Levantar las heces de nuestra mascota, uh -huh. para evitar precisamente que luego el vecino incómodo sí. se le haga fácil y lance veneno o comida con vidrios. Porque está sucediendo mucho en muchas colonias de Guadalajara. Sí, verdad. La gente sí. intolerante. Sí, uh -huh. sí, entonces, sí, bueno, vamos haciendo nosotros nuestra parte, ¿no? Así. Uh -huh. También. Vamos eh, siendo respetuosos uh -huh. también con el vecino. Y por ejemplo, si hay algún vecino que te. Mira, yo. Antes que salía, ahorita después del ataque no salgo ni saldré jamás, <laughs> nunca más voy a volver a salir con mis perros, que sé que los perros necesitan su paseo de todos los días, pero ahorita la verdad estoy como muy temerosa, ¿no? Ya buscaré otra manera de, de jugar con ellos porque hay juegos mentales en donde igual participan, uh -huh. igual juegan, igual se cansan, ¿no? Este, pero, pero si nosotros tenemos a un vecino que dice, oiga, le encargo que su perro no venga a mi prado, este, pues yo le digo, mira, yo llevo la bolsita y, y recojo los desechos, sí, pero no quiero que se suba a mi prado. Está en todo su derecho. No lo llevo ese prado, por Dios. Así es, podríamos ma manejarlo a nivel legal, ese no es su prado, es parte de, de la comunidad, uh -huh. es parte de las zonas abiertas. Al final de cuentas le estamos molestando porque claro. es fuera de su casa. Entonces, evitémoslo para que prolongarlo, no, no necesitamos. Claro. No pasa eh, nada. Hay otros prados, vamos. Exactamente. ¿no? Claro. ¿No? Entonces sí es como, si le molesta, pues, digo, vamos procurando que no sea molestia, la tenencia, ni para usted ni para los vecinos. ¿no? Así es. Vamos a una breve pausa, quédese con nosotros, ahorita regresamos. En la película animada de Disney, La Dama y el Vagabundo, que se estrenó en Cines el 16 de junio de 1955, trataba de Reina, una cachorro Cocker Spaniel, que llegó a un hogar en Navidad como un regalo. Conoce a Golfo, un perro mestizo callejero, se enamoran y tienen varios cachorritos. Sigue escuchando dentro de ti. Vamos a su programa Dentro de ti. Hoy nos acompaña Claudia Rocío García hablando sobre adopciones y tenencia responsable de Más nuestras uf. mascotas. Ya hablamos de las vacunas, ya hablamos uh. de la esterilización, la alimentación. Hablamos el día de ayer de sacarlos con correa, de levantar las heces de nuestros animalitos y de no molestar a los vecinos. Hombre, que si no le gusta que su perrito pise su prado. Hombre, pues nos vamos a otro, no, ¿verdad? De la esterilización hablamos un poquito eh, muy, muy a la ligerita. A mí me gustaría profundizar un poco más en ese tema. A ver. Porque la, la gente debería de entender que al esterilizar a sus mascotas no los está privando de ninguna uh -huh. cosa que los vaya a hacer sentirse mal. No les va a privar el amor, no les va a privar de nada de eso. Pero sí los va a privar del cáncer. Sí. En etapa de la, de la, de cualquier etapa de la vida, pero sobre todo en la adultez, tanto en hembras como en machos, este, no van a desarrollar ni cáncer de mama ni cáncer reproductivo. Eh, en los machos no va a ser cáncer de testículos y, sobre todo, en los machos bajas uh -huh. su testosterona, bajas su, su temperamento uh -huh. de, de tratar de ser el líder, uh -huh. ¿sí? Un perrito que es eh, territorial va a seguir siendo territorial. Más sin embargo, el hecho de que ya no tiene esa función hormonal circulando en su, en su organismo no lo va a hacer pelear con otros, no lo va a hacer tratar de salirse a buscar una hembra. Uh -huh. Es muy común ver una casa donde hay una hembra en celo y ¿Cómo? tres, cuatro perritos afuera. Sí haciendo uh -huh. guardia. Sí. Esos tres, cuatro perritos tienen casa y tienen dueños, pero están tan cegados por la función hormonal que no saben regresar a casa. Uh -huh. Esos perritos no van a volver con el dueño y van a terminar siendo reportados a la perrera y van a terminar siendo sacrificados y todo porque ninguno está esterilizado. Si, tan, si nosotros tenemos una perrita hembra que tiene todo, todas las uh -huh. condiciones, debemos esterilizarla. También uh -huh. evitamos que muchos otros perritos se pierdan. Que no la roben, ¿sí? Porque hay mafias dedicadas a robarse perros de raza. Sí. Están ligados con los repartidores de agua y de comida rápida. Saben en qué casa hay un perrito de tal o cual circunstancia. Se roban a las perritas. Sobre todo, buscan que no estén esterilizadas. Se las llevan para los criaderos clandestinos, uh -huh. ¿sí? Uh -huh. Y jamás vuelves a ver a tu mascota. Si está esterilizada, se dan cuenta, no le sirve, la botan y si eras un dueño responsable que le habías colocado su plaquita la puedes volver a ver sí. entonces sí debemos esterilizarlo debe ser responsabilidad por muchos sentidos no solamente por decir ay para vamos a colaborar con con las campañas no de verdad de de crear la conciencia de que el beneficio para el perrito no. eh, el, el, la perrita es es no. amplio estamos haciéndole un bien a ella a muchos más y a la sociedad en sí al dejar de estar teniendo cachorros por accidente, por intención, eh, en este mundo donde más de trescientos mil perros viven en situación de calle, nuestra ciudad. Qué barbaridad. Qué barbaridad. ¿Cuántos? Trescientos mil. Qué barbaridad. Y es el abandono es ya un pan nuestro de todos los días no hay hay comunidades en donde se dan más claro que son las, las, las de alrededor la gente va y los tira porque hay más espacio porque así es más fácil nadie los ve pero son tantos y tantos y tantos que es imposible salvarlos a todos darles una oportunidad sí. de la adopción tan tan bonita que es la labor que yo realizo que es dar en adopción mascotas rescatarlas de de, de lo que viven y cambiarles la vida no. tenemos historias maravillosas pero no. lo triste es que no todos tienen esa oportunidad porque uh -huh. no tenemos suficientes manos para tanta maldad. Sí. Entonces salvamos uno u otro que, que vamos pudiendo, pero son demasiados. No se puede con tantos. Debemos esterilizar. Uh -huh. Si queremos llegar precisamente a, a, a ser una comunidad de respeto por el planeta y por la vida, debemos uh -huh. aprender esterilizando nuestras mascotas. Uh -huh. Oye, eh... ¿Qué sucede, Claudia, en, en un proceso de adopción? Yo veo, por ejemplo, aquí hay una tienda de mascotas muy grande, Así. Y por aquí por López Mateos y otro por América, Ajá. que son los dos que yo conozco, Ajá. en donde se ponen en adopción perritos. Así es. ¿No? ¿Cómo es un proceso de adopción primero? Okay. Porque yo eh, puedo llegar, ¿cómo saben ustedes que yo voy uh -huh. a tener una tenencia responsable? Yo me lo he preguntado uh -huh. muchas veces. ¿no? Mira, necesitas vivir el rescate. Cuando rescatas un animal y le inviertes todo tu tiempo, amor, dinero para sacarlo adelante, sí, claro. lo que menos quieres es que vuelva a la calle. Entonces hay unos filtros, tanto estos eventos que tú dices de adopción o diferentes asociaciones que organizamos en, en parques, en centros comerciales, eventos uh -huh. masivos de, de, de adopción. Juntamos uh -huh. a los rescatistas que tienen perritos listos, se llevan, se muestran y existe una solicitud que nos hace un sondeo previo de la persona que quiere adoptar. Estas son esas solicitudes, les recomendamos que realicen preguntas específicas que nos pueden determinar eh, en algún momento eh, si, si vamos por el buen camino, ¿no? Porque primero es la intención de adoptar, después que cumplan más o menos el perfil. Y existe un contrato que está basado en, en los reglamentos y leyes y normas oficiales sobre la tenencia de mascotas. En ese contrato nosotros eh, recomendamos siempre que, que lleve esa, esa redacción. En donde nosotros le decimos al adoptante que si vemos que no está siendo atendido como promete hacerlo, le podemos retirar a la mascota. Uh -huh. Que no es para patios, que no es para azoteas, uh -huh. que no es para cocheras, que es para integrarlo en la familia, que hay que darle seguimiento a su vacunación anual y a su desparasitación. Y en ese reglamento él acepta llamadas o visitas para nosotros cerciorarnos que, que de verdad está bien. Existe un periodo de prueba estipulado también ahí en donde si en 10 días cualquiera de las dos partes no encaja con con porque tú puedes irte por el impulso, yo lo quiero, me lo llevo, llego a mi casa y me doy cuenta que en realidad no estoy lista para una situación así. Claro. Este, y entonces se vale, ¿no? En ese periodo de prueba cualquiera de las dos partes dicen, "¿Sabes que Siempre sí, siempre no seguimos." Y adelante. Los perros normalmente, eh, en la mayoría de las veces, se entregan en domicilio, no ahí, ahí sí es el uh -huh. trámite, pero se llevan al domicilio uh -huh. para darnos idea de dónde va a estar, uh -huh. de cómo va a estar y, rear una, y en realidad terminar con una relación a futuro porque vas a seguir en contacto con esa persona para poder saber que tu animalito que diste en adopción está bien. Sí. Sí, fíjate que a mí me ha tocado rescatar uh -huh. algunos perritos. Uh -huh. Ya, ya quiero, no quiero salir a la calle porque qué cosa tan espantosa. Sí, y entre ¿no? rescate y rescate, la llevo dos ya que me quedo, ¿verdad? Ajá. Pero aparte, otros que he dado en adopción. Y eh, qué curioso, los perritos oscuros cuesta más trabajo. Así es. Las güeritas, por ejemplo, yo recuerdo la güera, tuve una, una perrita hermosa que la di en adopción con una familia también muy linda y que le di seguimiento porque yo as, me dec, me, a mí me hacían burla. No, bueno, es que parece que vas a dar en adopción Ajá. un niño. Oye, es que yo tengo que ver dónde debe estar la perrita. Exacto. No, si la, van a, si, la, si la casa tiene el tamaño para el tamaño de la perrita. Así es. Si la familia, si se integra o no se integra a, a la Ajá. familia. Si, si llegas y ves si tienen la camita adentro o afuera, o si hay camita o no hay camita. O no hay camita, ¿no? así es. O sea, este... Pero, pero, sí, lo que sí he descubierto es que los perritos oscuros no tienen tanta suerte. Y ¿verdad? si el perrito oscuro aparte oh. está ya mediano o grande, prácticamente ya no tienen oportunidad. Sí, sí verdad. Tenemos muchos quedados, muchos quedados. Ajá. Este, que precisamente pues se, se, se empiezan, si son cachorritos es más fácil que se adopten, pero pero a veces el proceso tarda. Pero tenemos muchos criollitos. Uh -huh. Ya primero, es criollito malo. En ese sentido, para la sociedad, ¿no? ¿A qué raza es? No, no, no nos vamos por razas. Pero bueno, Golden si ya, Street. Si ya está, exactamente, si ya está un poquito, este, mon, que hay el peludito y todo, pero si el perrito es negrito, va a tener menos de un 10% de probabilidades contra los demás sí, de verdad. ser adoptado. Qué raro. Hasta en eso somos racistas con ustedes. Sí, teros. qué raro. Vamos a corte, quédese con nosotros, volvemos. Conocido como el perro más fiel de la historia, Hashiko fue sin duda un perro que hizo llorar a millones de personas con su estremecedora historia de lealtad. Era la mascota de un profesor al cual acompañaba todos los días a la estación del tren y lo esperaba a que regresara para dirigirse a su casa. Pero un día el profesor tuvo un problema de salud, murió y no regresó. Hashiko se quedó esperándolo todos los días en la estación del tren. Hasta que finalmente, envejecido, murió entre los vagones de la estación. Sigue escuchando dentro de ti. Empezamos a su programa dentro de ti oye esta idea me parece genial dice yo pasé por una situación parecida y ahora los paseo en el carro por si le gusta la idea uh -huh. sí es cierto los voy a pasear en carro pero sabes uh -huh. que ellos los perritos bueno necesitan caminar olfatear eh, o este eh, yo se acuerda que le platicaba yo en la semana que para ellos oler los árboles la pipí las popis uh -huh. que yo es, haga de cuenta que está viendo su Facebook. Exactamente. ¿No? Está viendo el perfil <laughs> del Facebook de los otros de perritos los otros de la perros. cuadra. Uh -huh. en, y por acá en el carro, pues, no... Digo, si se divierten y si pasean, a, a esta le encanta andar en auto, ¿no? Yo te tengo una solución también. Excelente. A ver, cuéntamela. Existen centros de eh, clubs caninos en donde vas el sábado o domingo. donde ¿Me pagas, patitas de ayuda? Así es. Ajá. El rancho es maravilloso si sí lo conoce precioso y hay áreas separadas entonces hay áreas para pequeños y para grandes hay oh. entrenador y hay alguien que está vigilando llevarlos oh. un día a la semana uh -huh. puede sacarles todo el estrés acumulado de la sí. semana y la falta de paseos de toda la semana y desahogar ahí toda esa energía correr oler pipis si y hacer todo lo que quieran Siempre eso con supervisión. Fíjate que yo cuando iba no estaban separados. Había grandes, pequeños, medianos y todo. ¿Ya los separan? Hay dos áreas ya. está ah, qué bueno. eh, Del camino hacia el lado derecho están todos los talla grande y ah. del otro y está cercado. No se pueden cruzar entre ah. ellos. Ah, mira. Y el, el área es bastante grande. Sí, es entonces bastante grande. Hasta de picnic para uno porque sí. el lugar está muy bonito. Muy bonito. Muy Y bonito. ahí este hay, apoyas a la causa y sí. en realidad este, los perros se desestresan. Lo suficiente para aguantar toda la semana en casa. <laughs> bueno, pues ya saben, ¿eh? es, es por la carretera, es Atala, eh, Atala ¿verdad? Así es. Por carretera, la carretera Atala. Atala, sí me acuerdo. Uh -huh. Perfecto, ahí llevaba yo a mi terrorista. Dice, uh -huh. eh, mira. Una pregunta para la invitada. ¿Hay alguna ley que regule a vecinos que no se hacen responsables de sus perros? Tienen poca educación, son problemáticos y difícilmente los atenderán. Sus perros hacen sus necesidades por toda la calle y por el mal olor, y para no meter la suciedad a cocheras, terminamos recogiendo las heces. Además, estos vecinos roban cuanta mascota ven sin dueño y luego los venden. Gracias, excelente programa. Saludos a la invitada. Mm. Así es. Para todo hay una denuncia, por el lado de la de la higiene de la cuadra, sí se pueden acercar a protección animal y levantar un reporte para que vayan y visiten y vean las condiciones en las que tienen a los animales. Uh -huh. Pero ahora, si en realidad queremos un cambio, tenemos que tomar nuestra responsabilidad como ciudadanos y hacer lo que nos corresponde, denunciar. Hay que acudir a fiscalía. Uh -huh y se puede para que resulte más fácil hay que juntar evidencia tomar fotografías ver que ya tiene un perro ahora tiene otro ahora tiene otro entre más evidencia lleves de que existe un maltrato o un delito este es más fácil que la que la denuncia proceda hay que acudir a fiscalía en la calle catorce y poner una denuncia formal okay. eh, acusándolo de, del robo de mascotas uh -huh. acusándolo del maltrato animal y esa es la única manera en que como sociedad de verdad vamos a acabar con el problema. Hacer una llamada y un reporte pues es, es cómodo para todos, ya me imagino los que están detrás de las de las líneas telefónicas, pues si todo el mundo denunciando el maltrato, denunciando el maltrato, no ten, la autoridad no tiene la capacidad para darle seguimiento a tantísimos reportes con con prontitud. Entonces, hagamos la parte que nos toca y vayamos. Y denunciemos. Okay. Ya existe oh. un área especializada en fiscalía para recibir las denuncias de maltrato animal. Sí, pero te digo algo. Eh, sabemos que supuestamente está prohibido traer a tus mascotas en Correa. Así es. Eso supuestamente es una ley, ¿cierto? Así es. ¿Qué pasó con el ayuntamiento de Guadalajara, Claudia? No pudieron venir. No pudieron venir. Qué triste. Sí. Eh, y, y, y le voy a decir por ejemplo en, cuando hablamos por teléfono por allá por Chapultepec hay una persona que trae a un pitbull una pitbull que uh -huh. es blue no sé qué así es y a una quita sin correa o sea son dos perros que sabemos que son de temperamento fuerte los traen sin correa así es y el otro día la pitbull la semana pasada eh, te estoy hablando de esta semana este la pitbull uh -huh se fue y quiso eh, así como atacar Atacarado. no quiso atacar para eso cuando lo vio mi hijo con, con, con mi perro con el otro perro este le dijo no le hace nada entonces lo toma mi perro y la pitbull se le po se le para a mi hijo no dice pues cómo que no hace nada habla por teléfono y dice oiga uh -huh. Yo sé que la ley está eh, uh -huh. prohibido traer a sus perros sin correa, bla, bla, bla. Por aquí, por el, el rumbo tal, está una persona que pasa. Eh, ¿Lo atacó? No, señor, pero no voy a esperar. Que... ¿Está frente a usted? No, no, bueno, cuando a uno le roban es, no, no hablas en ese momento. Me está robando un tipo, va en la esquina, ¿verdad? Uh -huh. <laughs> o sea, diz que sí, pero en la práctica no, Claudia. No. Para el caso de, de que las mascotas traigan correa, este, existe una amonestación, pero si para poder levantar un reporte necesitaríamos darle nombre de la persona y el domicilio, o sea como vecino, decir que lo vi en un parque a una persona no va a llevar a ninguna parte. Lo que sí puedes pedir es a, a algún a, una persona de seguridad pública, ya ya sea un, un guardia de seguridad o una patrulla, en que se llamen la atención de la persona sobre que eso es amonestable. ¿sí? Uh -huh. No es un delito por lo uh -huh. cual lo vayan a detener, no. solamente es una amonestación y puede llevar una multa. Uh -huh. La multa puede ser cara, para, pero en realidad los mexicanos no entendemos de otro modo, no hacemos las cosas sí, si no es porque nos multan. Sí. Entonces sí se puede pedir ahí el apoyo. En realidad, hacer una denuncia por eso, no. No, o sea, es que es imposible, no van a mandar a alguien en ese momento para buscar quién es uh -huh. la persona. Pero si les damos todas las herramientas, es probable. O sea, si yo les doy el nombre, el domicilio, uh -huh. los perros que tiene y que lo saca sin correa, para que vayan, hagan una inspección y le levanten una amonestación. Ok. Oye, y, y otra cosa, por ejemplo, acabamos de pasar una tragedia espantosísima con esta, este niño, ¿no? Que uh -huh. es, eh, lo mata eh, un pitbull. ¿Un pitbull? Así es. Digo, muchas personas dicen, están satanizando los pitbull. Eh, los Pitbull eh, son buenos, los Pitbull y, y nos mandan fotos por el, por el Face. Yo no creo que haya perros buenos y malos, pero sí creo que hay perros que tienen un instinto depredador mucho más intenso que otros. Que, por ejemplo, no va a tener el mismo instinto depredador un French Bull que un, un Pitbull. Jamás. Pero el instinto está. ¿Por qué cree que les gustan las pelotitas y que las persiguen? ¿Y Así por qué es. cree que los juguetitos traen pitito? ¿Y por uh -huh. qué cree que esas eh, juguetes tipo hurón los agarran y los angolotean? Porque es el instinto depredador y Exacto. de caza de los animales. Exacto. Y que está en el ADN de los animales. Y si vemos la historia de Pitbull, que eran, ponían a un oso con bozal a luchar con siete Pitbull, uh -huh. ¿no? Los perros con el oso, entendemos uh -huh. que son perros peligrosos, con un instinto natural y que digo, eh, ¿cómo es posible que, que, que todavía los tengamos en, en, en eh, como, como paseándolos sin un bozal, Claudia? Podría ser sin un bozal, pero sin un entrenamiento. No existen malos perros, sino no, malos no, dueños. No. Si sí existen determinadas razas que por el tamaño yo podría decirte que tiene un instinto depredador más fuerte un chihuahua que un pitbull. Pero no tiene el tamaño. Pero precisamente claro. jamás no. te va a causar el daño. No, claro. Que te puede causar. Entonces eso como dueño yo lo tengo que comprender que todos los perros tienden a ladrar, todos los perros tienden a tirarse, a dejarse ir sobre lo que ellos consideran que es eh, algo que los está intimidando. Sí, es una reacción. Pero yo tengo que entender los alcances de, de tener un perro de talla grande. Entonces debo de, de encaminarlo. Pero igual que el ser humano. Uh -huh. Sabemos, bueno, sabemos enojones, claro, sabemos claro. En, dentro de una raza de perros, porque no podemos generalizar a la raza. Dentro de cualquier raza de perros existen unos que son verdaderamente más territoriales, uh -huh. más difíciles de controlar, y todo viene así como hablaban en, tu, en el programa pasado ahorita de la regresión. Uh -huh. Este también existe todos esos factores, los determina el periodo en el que estuvieron con claro. mamá con mamá y con sus hermanitos. Así es, de ahí empieza sí. todo el problema, ¿no? Entonces, un perro que ya de por sí es ansioso, que un perro que de verdad padece de ansiedad, va a generar algo así con un mal dueño. Vamos a corte, ahorita regresamos. La estatua de Hashiko, que es una famosa estatua de un perro que poseía la legendaria lealtad hacia su propietario, se encuentra fuera de la estación de Shibuya, en Tokio, uno fuera de la estación de Odate y otro enfrente del Museo del Perro de Akita. Además, hay un monumento de Hashiko junto a la tumba de su amo en el cementerio de Aoyama. Los restos de Hashiko se conservaron y están en exhibición en el Museo Nacional de Naturaleza y Ciencia de Tokio. Una de las muchas salidas de la estación de Shibuya ha sido nombrado después en honor a Hashiko. Sigue escuchando dentro de ti. Regresamos a su programa Dentro de Ti y me pregunta, terminación 2527, ¿cómo se llama el lugar para perros rumbo a Tala? ¿Patitas? De, eh, es de Ayuda, el Club ¿verdad? Patitas, así es. Club Patitas, yo sí me acuerdo. Así es, Club Patitas, así uh, aparece en redes sociales. Sí, búscalo. Club Patitas. Está súper, pero súper bonito. Dice. Soy Dani Gómez. Saludos para todos los que están en cabina. Excelente fin de semana. Saludos a Toño. Anda, Toño. Qué padre que estén hablando de los perros y son buenos para los niños. Eh, tener una mascota siempre. Así sí. es. Ahorita, de hecho, los problemas con niños de autismo ya es recomendación médica tener una mascota, precisamente. Sí, sí. Dice: Soy Norma y acabo de adoptar a esta hermosa. Saludos. Es una perrita negra. Este. Te recomiendo ponerle arnés o pechera más que collar de, de aquí del, del pescuecito porque lo lastimas, ¿eh? Después tienen problemas, sobre todo esos perros de esa 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 figura como tiene como mezcla de pastor, tienen problemas de cadera y si nosotros oh. empezamos a lastimarle las cervicales desde ahorita, eh, yo te sugiero, aparte es mucho más fácil controlar a un perro sin lastimarlo, con pechera, con arnés, que con este collar de de, de, de esos del que nomás les ponemos en el pescuecito. Y me preguntan que acaban de adoptar a una pre, preciosa o precioso no sé qué sea, pero que qué comen, que cuántas uh -huh. veces le tienen que dar de comer. Comen, pueden Ay. ser croquetas, pero no de las que venden en el súper ¿eh? Yo te recomiendo otro tipo de alimento. Y hay que checar la base nutricional en la tabla de atrás, porque ya que te dicen celuloides, celuloides. Subproductos. Subproductos. Están desde plumas, pelos de animal, uña de, de vaca, este, Así es. madera. Usted no lo va a creer. Acerrín. Este, ahí, hay que ver la tabla nutricional en los porcentajes. ¿Con cualquier veterinaria puede encontrar un, un alimento de más calidad? Claro. Para darle, y ahí le va a decir cuántas veces le tiene que dar al día según la edad y el tamaño. Exactamente, ¿no? Entonces, entonces, ¿qué decir que no hemos ido con el veterinario a llevarlo, verdad? Exacto. Exacto. Esa Exacto. es la primera parte. Sí. Dice... Alguien que tiene más de 20 gatos no los tiene esterilizados, actualmente no encuentra quien se los esterilice por ser muchos y les sale muy caro. ¿Alguna recomendación? Madre mía, 20 gatos. Así es. este Existen campañas de esterilización gratuita. Eh, puede ir estar llevando 5 por semana, 5 acá, 15 días los puede poner en una jaula va va y hace la esterilización gratuita actualmente eh, uh -huh. a través de la página de protección animal de cada uh -huh. municipio o con nosotros en adopciones peludas gdl podemos darles dónde hay campaña cada semana para que puedan acudir si tienen demasiados pueden hacer una cita con protección animal y solicitar incluso que como opción especial acuda un médico a esterilizarle a todas sus mascotas. Sí, pero siempre y cuando sea porque en realidad no es un acumulador de gatos, sino una persona que quiere uh -huh. buscarles una segunda oportunidad. Claro, uh -huh. no, es que 20 gatos, ya me imagino lo que ha de oler esa casa. Así es, es que si están sin esterilizar, con dos camadas de gatas tienes para llegar al número. <laughs> sí, qué barbaridad, qué barbaridad. Bueno, este, recomendaciones, por ejemplo, eh, hay personas que... Quisieran adoptar a un perrito. Bienvenidos. Nos faltan. Faltan, ¿verdad? Perritos ¿no? hay muchos. Ajá. Ok, debe de acudir, eh, acercarse nosotros. Bueno, pues si somos de Adopciones Peludas GDL, los invito a que nos sigan a través de Facebook y vean todos los días todos los casos que publicamos de perritos en adopción. O bien, a través de mensaje privado dentro de la misma red social, podemos pasarle el enlace directo al álbum de fotos donde llegamos a tener hasta 800 perros en adopción. No me digas eso. Claro que nosotros no tenemos albergue, uh -huh. no recibimos perritos en donación. Todos viven en casa de su rescatista y nosotros solamente somos el medio de difusión y de asesoramiento para lograr las adopciones. Uh -huh. eh, organizamos eventos el segundo domingo de cada mes en el Parque Metropolitano sobre calle Beethoven. Eh, llevamos los perritos en adopción y hacemos eventos masivos cada seis meses en diferentes puntos para lograr llevarles el perrito porque ah, yo podré querer un perro tal as, cual así de tal talla de tal color así lo soñé pero cuando cuando llegas y en realidad no haces clic con ese perrito que siempre te gustó sí yo confío soñé. en que hay una chispa no hay como tocarlos y enamorarte para poder decir es que sí mira ve ya ya nos enamoramos uh -huh. sí sí claro entonces, esa es la parte uh -huh. en donde yo le recomendaría, de verdad, uh -huh. ir. Acudir y enamorarse. Claro, enamorarse. Digo, las redes funcionan porque nosotros no solamente publicamos una foto, sino una historia detrás de cada foto. Sí. Y sí. a veces te enamoras de la historia que ha vivido ese animalito, y aunque sí. tú no tenías pensado adoptar. Te llega al corazón ver todo lo que ha pasado para lograr estar en donde ay, está y dices, vida, sí. yo lo quiero, sí, tengo ¿no? el espacio. Sí, sí entonces, sí, eh, a través de la luna es una primera etapa, pero después eh, precisamente ese clic cuando se hace la entrega es el más importante. Sí, mira, te, Emilio me dice, ay, que, que híjole, yo no he visto esa historia, esa película porque de por sí que soy Javito Tonalá, llorona, llorona. Dice, conoció un caso igual al de Jashico, aquí en Guadalajara un señor que padecía diabetes uh -huh. iba al seguro allá la de, de y dejaba uh -huh. a su perro afuera y él lo esperaba hasta que saliera. Un día el señor no salió, murió dentro de la clínica y el perro regresaba. Se estuvo días esperando a su amo. Los locatarios de los puestos de comida de allá afuera le empezaron a dar de comer saludos. Ay, sí, Ay, sí. No, Es que no hay más fidelidad más fuerte que la claro, que tiene un claro, animal por su dueño. Claro. Quien no tiene mascotas se está perdiendo de no. algo bastante, bastante sí. hermoso no. que la vida nos ofrece. Sí, sí, créeme yo también creo que es, eh, si llegas tarde, te reciben con un gusto, no crea que con la jeta, ¿no? que no. lo recibiría el marido de... Como hasta ahorita, ¿no? Que te fuiste con tu con un gusto, y uno va a la tienda y regresa y que de cuenta que, bueno, los dejó que de ver. ¿Fueron no sé seis cuánto. meses? Sí, seis meses. Este, es, es un amor maravilloso. Sincero. Sí. Y ellos sí dan la vida por, por su dueño. Así es. De esa magnitud es el amor de un perro a su dueño. Yo a mí bueno pues ya no que me reciban conjetas, que me reciban quisiera sí. yo. Pero nadie sale a recibirme, solo los perros. Solo bichos, claro. Así es. es de verdad, este, ojalá y, y yo creo que es una manera maravillosa también de poder enseñarle a nuestros uh -huh. hijos el, el amor uh -huh. a todo ser sintiente. Exacto. ¿No? todos, porque hay, existen animales domésticos que existen animales para acompañar, otros no lo son, Así pero es. se trata de empatía. Así es. Yo no le pido a la gente, a toda la gente que respete a lo que me dedico, porque diario es otro pedo. Tú y tus perros. Uh -huh. Este, solo, no les pido que comulguen con mi ideología, solo les pido empatía. Si no te gustan los animales, uh -huh. no los maltrates. Claro. Punto, Así. O sea. Punto quejate o lo que tú consideres necesario, pero no les hagas daño. Claro. ¿Sí? Y el chiste no es solamente a los perros y gatos de casa, sino a todos los animales, al pajarito, claro. este, al conejo, al, al, ahora que hay tanta matanza de tortugas, porque es la temporada que salen a carretera, este, porque... Las lluvias ¿Sí? así lo ameritan y la gente las maltrata. Uh -huh. y una cacería y se ponen para ver quién las golpea más fuerte. Qué barbaridad. Entonces, si no les inculcamos a nuestros hijos el respeto por los animales, de ahí se abre el foco de alerta para una violencia más fuerte en un futuro. Ok. Nos tenemos que ir. Muchas gracias, Claudia, por venir. Al contrario, Muchísimas gracias por gracias. la invitación. Gracias a usted por habernos acompañado, uh -huh. mi reina, y recuerde que es fin de semana. Haga un alto en su camino y dese cuenta que tenemos tan poquito que pedir y tanto que agradecer. Uh -huh. Que Dios la bendiga hasta el próximo lunes.